Hey, ¿qué es eso, papu quexeros? ¿Cómo estamos? Bienvenidos a este nuevo video aquí en el canal. Yo soy Pokexer y el día de hoy te traigo un nuevo truco de Pokémon Espada y Escudo. Un truco muy bueno que ya sé que muchos conocerán, pero de igual forma lo necesitaba aquí en mi canal porque voy a hacer mucha referencia a él a través de los videos de captura. Como has leído en el título, el video consiste en enseñarte cómo conseguir cualquier Pokémon que se encuentre ubicado en un nido determinado. Ojo que este tutorial funciona perfecto para Pokémon Espada y Escudo en su versión base y también para la versión de la expansión, ¿ok? Del DLC, el de la Isla de la Armadura, ¿ok? Entonces, obviamente, tenemos que estar en el área silvestre o en la Isla de la Armadura, porque ahí es donde encontramos los nidos. ¿Y qué vamos a necesitar? Bueno, antes de contarte cómo va el truco, quiero invitarte a suscribirte a mi canal. Si no estás suscrito, suscríbete y activa la campanita de notificaciones para más trucos, más videos, reparto de Pokémon, combates muy buenos que voy a estar trayendo. Y pues nada, es gratis y únete a nuestra gran comunidad. Bien dicho eso, entonces, ¿qué vamos a necesitar para sacar cualquier Pokémon que se encuentre en un nido? Pues bien, primero que todo, vamos a necesitar identificar el nido y saber qué Pokémon hay dentro del nido, por supuesto. Aquí en el canal voy a estar diciendo la localización de los nidos con Pokémon más raros. En este caso, en este nido aparece Charizard Gigamax, y es el que yo quiero, es el que he venido a buscar, ¿ok? Entonces, como puedes ver, incluso el nido está desactivado. ¿Qué vamos a necesitar? Vamos a necesitar por lo menos un fragmento, ¿sí? Un fragmento de estos de deseo para activar el nido, por lo menos uno. Te recomiendo que tengas un par más, de igual forma, ¿sí? Identificar el nido, venga. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Nos vamos a ubicar en el nido que queremos sacar el Pokémon. Vamos a guardar primero, obviamente, es importante guardar. Guardamos ahí, venga. Entonces, una vez que guardamos, vamos a hacer el proceso. Ojo que vas a necesitar un poco de tiempo, ¿vale? Entonces, vamos a presionar acá. ¿Deseas lanzar un trozo a su interior? Le dices que sí. Prepárense para el segundo sí, aquí donde dice que quieres guardar. Tienes que estar muy atento, porque cuando le des sí a esta parte, tienes que estar atento al botón Home de tu Nintendo Switch, ¿ok? Entonces le decimos que sí, pero tenemos que ver qué luz sale del nido. Si es una luz roja, como sabrán, los nidos hay de dos clases, un nido normal y un nido especial. Si sale luz roja, es un nido normal, no nos sirve. O bueno, depende del caso. Yo en este caso quiero buscar a Charizard Gigantamax o Gigamax, y tiene que estar en un nido especial. Y esos son color rosa con franjas negras. Entonces, ¿deseas guardar la partida? Le digo que sí, alcanzo a ver el nido, ok, era rojo, no me sirve, así que le doy Home. Estoy aquí a este punto, le doy X, le digo cerrar al juego. ¿Qué pasa? No se logró guardar, así que al no lograrse guardar en esta vez, cuando tiré el trozo al nido, queda en ese punto antes de usar, o sea que no he usado el trozo y ya me pude percatar de que el nido lanzó luz roja, no me sirve. Entonces vamos a repetir este proceso las veces que sean necesarios para, como primer punto, sacar un nido especial. Vamos a darle de nuevo, está vacío, le quiero lanzar el trozo, le decimos que sí, ojo. Decimos que sí, esperamos. Ah, no, normal, no me sirve. Cerramos y vamos a repetir este mismo proceso hasta que salga un nido especial. Sigamos. Bien, después de tanto darle vuelta al asunto, finalmente ya hemos logrado obtener el nido especial. Por lo cual, los Pokémon que van a aparecer ahora van a ser mucho más raros. Ya sabes, esto depende de qué quieras buscar, ¿no? Si un Pokémon en la parte normal del nido o en la parte especial. Por ejemplo, mi caso es Charizard, aquí hay un Nidalee, no quiero ese. Entonces este es el 50% del truco, viene el otro 50%. Me ha tocado este Nidalee y no quiero ese Nidalee, ¿ok? Quiero a Charizard. ¿Cómo lo cambio? Esto es muy fácil. Vamos a darle ahí donde dice invitar a otros jugadores, esperamos un poco, ¿ok? Le damos Home. Y vamos a ir entonces aquí a donde dice configuración de consola. Este truco se parece mucho al de obtener Watt ilimitados, lo mismo. Vamos a consola, vamos a donde dice fecha y hora. Vamos, si tienes actualizar fecha y hora automáticamente, si lo tienes en sí, le pones que no. Vamos a la fecha y le subimos un día, ok. Le damos a aceptar, volvemos a home y volvemos al juego, ok. Estando aquí, le damos salir, le damos a aceptar y la raid va a avanzar un step. Se vuelve también a cargar los watts del nido, por lo cual te va a dar watt o vatios. Vas acumulando vatios y a la vez vas cambiando el Pokémon. Ahora está este. No queremos este, queremos a Charizard. Hacemos lo mismo, ¿ok? Invitamos personajes. Cuando está buscando personajes allí, le damos Home. Vamos a configuración. Vamos hasta la parte de abajo que dice consola, fecha y subimos un día, ¿vale? Es día 21, le damos a aceptar. Y así hasta que nos toque nuestro Charizard.
que hay posibilidades de sacar la habilidad oculta, claro que la hay, Shiny, claro que lo hay. Y también hay más trucos con esto que después se los iré enseñando. Observen, más vatios. Ahora hay un Torkoal. Así que vamos a hacerlo hasta que saquemos a Charizard. Ojo que Charizard tiene bajo porcentaje. Tiene 5% en este nido. Pero hay Pokémon como ese Torkoal que tiene menos porcentaje que lo puede sacar más rápido. También están algunos otros como Nightel. Pero yo quiero a Charizard, así que voy a pasar un rato más aquí sacando a Charizard. Así que hacemos el mismo proceso. Invitar y vamos allá. Bien chicos, después de buscar bastante con este método llamado RNG, finalmente hemos conseguido nuestro Charizard Gigamax. Realmente es un método fácil, sencillo, lo único que necesitas es tener un poco de tiempo, que lo puedes hacer de repente mientras ves una película, mientras ves una serie, mientras escuchas música y matas dos pájaros de un tiro, venga. Entonces, RNG quiere decir que forzamos la suerte. Estos Pokémon en los nidos salen por porcentajes al azar, suerte. Pero nosotros con este método forzamos la suerte hasta que nos toque, ¿sí? Venga. Entonces, espero que te haya servido. Vamos a capturar al Charizard, porque no lo he buscado por tanto tiempo para nada. Entonces, es un método que funciona y lo único que necesitas, pues como bien he dicho, es uno, ubicar el nido. Dos, saber qué Pokémon hay dentro de ese nido y cómo salen, si en un nido normal o en un nido especial. En caso de mi Charizard, fue un nido especial, por lo cual tuvimos que provocar que el nido se transformara en especial. Si es en un nido normal, haces el RNG desde la primera vez, cambiando las fechas y no tienes que forzar al nido especial. Pero como mi Charizard sí que lo necesitaba un nido especial, primero el 50% del truco fue convertir al nido de un nido normal a un nido especial y por ende luego ir hacia el RNG avanzando los días hasta conseguirlo. Entonces, vamos a capturarlo, papu, vamos a capturarlo porque he venido por ese Charizard y no me he gastado tanto tiempo por nada. Vamos a cambiar al Pokémon, así que quiero a mi Inteleon aquí en esta battle. Y pues nada, venga chicos, mientras que lo capturo, pues no olvides suscribirte al canal, que es muy muy importante para que no te pierdas ningún truco, no te pierdas nada. También vamos a hacer repartos, si por ejemplo quieres conseguir Pokémon exclusivos de una versión o de otra y no los tienes, ya acá los vamos a repartir, los vamos a regalar, por eso la importancia de la suscripción. Así que chicos, nada, me voy despidiendo, espero les haya gustado y nos pillamos en un próximo video. Atentos porque voy a traer las ubicaciones de todos los Pokémon más poderosos y más importantes del juego para que tú los puedas conseguir y puedes salir Shiny. No, es que este método es una barbaridad. Y pues de este método derivan algunos otros métodos, ¿verdad? Algunos otros métodos que son bastante buenos también, como por ejemplo conseguir los Shiny de cuadritos y todo lo demás, pero ya eso lo vemos luego. Así que mientras que mi Inteleon se va convirtiendo en Gigamax, pues ahí los vemos chicos, cuidan. Bendiciones y nos pillamos en el próximo video. Me encanta ese Inteleon en su versión Gigamax. Me encanta, la verdad. Así que vamos a meterle su madrazo y ahora sí, para despedirnos. Bye, bye. Me encanta esa animación, así que tenía que dejarla sí o sí. Hasta la próxima, chicos. Venga. Sayonara.